No me lo puedo creer. Estoy seguro de que he visto este lugar antes. ¿Cómo puede ser? Este lugar sagrado está lleno de memoria de tiempos milenarios. ¿No oyes las voces? No, no puedo. Ahora me estás poniendo nerviosa. Alcanzado el final del camino, y tras estas puertas te espera tu desafío final. Solo tú puedes decidir si puedes completar el camino. Elige con cuidado, ya que un solo fallo te arrebatará la vida, y todo el poder que tengas será transferido a otro ser. Calcula bien tus decisiones. ¡Espera! ¿Está desactivada? Este lugar me es familiar a Yumi. Lo recuerdo. ¿Puedes sentir el poder que emana de este lugar? Este sitio me pone los pelos de punta. Puedo sentir al guardián del caos en algún sitio. Tienes que encontrar la manera de activar la esfera. ¿No te interesa? Esto es el Templo del Dragón. Este lugar es tu saga. He encontrado lo que necesitaba y ahora quiero salir de aquí rápido. Eso es todo. ¿Y qué hay del camino? No empieces, por favor. La esfera no se activará hasta que el camino haya sido completado. Solo los dragones pueden controlarlo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Sabes cómo activar la esfera? ¿Me lo estás ocultando como hiciste con la información acerca del camino? ¿Por qué haría tal cosa? Todo el mundo tiene algo escondido en el armario. Pero soy yo. Puedes confiar en mí. Todo el mundo dice lo mismo. Esto no me gusta nada.
dije, ya lo tengo. Este lugar, eres descendiente de los dragones. Estamos juntos. Este es el final del camino. Este es el primer vuelo. ¿El final? Sin portales, sin puertas, no lo entiendo. No, tienes que saltar. ¿Qué? Sí, directamente al abismo. ¿Se te ha ido la cabeza? Has completado el camino del dragón. Salta, eso es lo que tienes que hacer. Eres muy astuto. ¿Y si el vicario tenía razón sobre ti? Recuerda lo que ha pasado. Estaba siguiendo el camino abandonado. Los altares que has cruzado, los monstruos que has derrotado y el poder que has conseguido. Solo tú lo hiciste. Eres de los dragones. La Guardia Celeste creía que el caos me guiaba. Y nadie me ayudó, excepto tú. ¿Y el maestro del gremio? ¿Confías en él? No hay confianza entre el maestro y yo. Entré en su gremio y asesiné a su gente para poder usar la esfera para venir aquí. Tienes que saltar. Es parte del desafío. Eso es fácil para ti. Tú tienes alas. Puedes confiar en mí, Ayumi. Lo has hecho antes. Sí, pero mi vida no dependía de ello. Alguien está intentando continuadamente eliminar al contrincante de su camino para obtener su poder. Parte del desafío es distinguir la diferencia entre la verdad y la falsedad. No necesitas más altares, Ayumi. Estás lista. Salta. Deja de ser tan insistente. Estoy dudando. Si el contrincante cree que no está aún preparado para el desafío, debe volver a los altares y luchar contra más enemigos hasta que alcance el nivel de poder necesario. Después de completar el desafío, el contrincante podrá abrir la esfera. El dragón siempre debe custodiarla. Si la esfera cae en las manos equivocadas, el mundo tendrá muchos problemas. El último desafío, básicamente, es cuestión de fe y conocimiento de la fuerza propia. Entonces esto es la respuesta. He completado el camino yo misma y no tenía la más mínima idea. ¿Pero y ahora qué? No soy humana. ¿Cómo puedo volver?
volvemos a vernos. Prepárate a morir. ¡Te voy a matar! ¡Estoy harta de ti! ¿Maestro del gremio? ¿Qué haces aquí? Me ha servido muy bien, Melanie. Muy, muy bien. Ahora solo es cuestión de tiempo hasta que la Guardia Celeste se enfrente a su muerte. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el guardia? ¿Y tú? ¿Qué crees? No. No puede ser. Eres el guardián. He sido traicionado a Yumi y retenido aquí. Lo único que podía hacer era esperar a que un descendiente de dragón me despertase. El gremio de cazadores de tesoros era el sitio ideal para encontrar un descendiente. Tanto el vicario como la Guardia Celeste lo entendieron perfectamente, pero no pudieron detenerte. Parece que no me equivoqué en mi elección. Tienes lo que querías. Ahora deja que los humanos se vayan. No puedo concederte ese deseo. Además, necesito que completes nuestra conquista de Dragonland. Pero no hace falta que te preocupes por eso. Te recompensaré generosamente por tus logros pasados y futuros. ¿Por qué tienes tanta prisa en morir? ¡No seas tonta, Yumi! Yo decido qué pasará y qué no pasará en este mundo. O te unes a mí voluntariamente, o te obligaré a hacerlo. ¡Qué encantador! Así es como debes permanecer a mi lado cuando Islas Celestes caiga tras el puro poder del caos. ¿Quieres verlo? Bien. ¡Mostraré cómo funciona! Únete a mí, Yumi. La Guardia Celeste no gobernará Dragonland. Nosotros lo haremos. ¡Te falta poder! ¿Por notas? El poder, Yumi, es más poder. Soy el único que te lo puede conceder. ¿Qué cambiaría incluso si pudieses volver a tu miserable mundo? ¿A ti? ¿Cómo seguiría el mismo camino?
destino que Dragonland más tarde o más temprano. No se puede detener al caos. Serás una gran guerrera. Mejor de todas. ¿Para convertirme en tu esclava? Solo criaturas como tú podrían llamar a eso una esclava. La primera vez que use mis habilidades será la última vez que respires. Solo a ti puedo concederte este poder. Serás inmortal y gobernaremos el mundo juntos. Estás yendo demasiado lejos. Ese es tu error. Y por eso morirás. Esos altares que te han concedido el poder en el camino del dragón han sido mi preciada posesión durante mucho tiempo. Ahora estás envuelta en el caos. Tengo control sobre ti. Ha llegado tu hora, Yumi. La Yumi humana no tiene futuro, pero la Yumi dragón sí lo tiene. Si alzo la mano, tomaré tus poderes y morirás. Puedes serlo todo o morir en vano. Toma la espada y acabas con tu patético yo humano de una vez por todas. Se te concederá poder, inmortalidad y el mundo se arrodillará ante ti. Liderarás a mis vasallos y conquistaremos todos los mundos. Serás mi mejor guerrera. La decisión es tuya. ¡Únete a mí! ¡Únete al guardián del caos! Tienes razón. La decisión es fácil. ¡No! ¡Estúpido ser humano! Creí que te habíamos perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Claro que está bien. Por lo menos ahora es humana de nuevo. Sí, estoy bien. Solo tuve que matarme a mí misma, eso es todo. Movámonos, tenemos que irnos. No voy a perder mi oportunidad de escapar de aquí. Entonces, ¿cuál es el plan? No me mires así. Bueno, no hay plan. La Guardia Celeste intentan destronar al Guardián. No sé si lo lograrán.
Tenemos que activar la esfera y salir pitando de aquí. ¿Pero cómo? El guardián la controla. Ahora mismo nadie controla nada. La Guardia Celeste nos ha dado una buena oportunidad. ¿Ves esas cosas? Están absorbiendo la energía de la esfera. Si los destruimos, activaremos la esfera. ¿A qué estamos esperando? El guardián no nos permitirá acercarnos. Yo distraeré al guardián. Tú ocúpate de la esfera. Intenta distraer al guardián mientras nosotros arreglamos. Date prisa. ¿Estás loca? No va a ser fácil romperlos. Todo se puede. Sí, más fácil. ¡Seguiremos! Está activada. Salgamos de aquí rápido. No sabemos qué va a tardar. Sayumi, date prisa. Sí, lo conseguimos. Hemos vuelto. Hemos conseguido volver. Maldita sea. Tengo que admitirlo. Ha sido duro. Pensé que nunca volvería. Un segundo. ¿Puede alguien decirme por qué la esfera sigue activada? Quiero decir, ¿se supone que debe quedarse así? Me está irritando. Oye, ¿cómo apago esta maldita cosa? No sé. A lo mejor podrías volver y desactivarla desde allí. ¡Al diablo con esta esfera! ¡Ignoremos ese artilugio y larguémonos! ¡La salida es por aquí, deprisa! ¡Idiotas! ¡Han tapiado nuestro agujero! ¿Quién en sus cabales podría hacer eso? ¡La puerta! ¡No se mueve! ¿Qué hacemos? ¡Qué extraño! Parece que está bloqueada desde la otra parte, pero no puede ser. Ha venido a por nosotros. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué vendría por nosotros? ¿Qué es? ¿Una pesadilla? Vale. Supongamos que cualquier criatura que salga de la esfera es un enemigo a menos que sea humano. ¿De acuerdo, chicas? Aún no ha recuperado toda su fuerza. Pronto lo hará. ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Tenemos que rodearlo! ¡Démosle el culo! ¡Manteneos más juntos! ¡Tenemos que atacarle juntos! ¡Ayumi! ¡Lejos! ¡Tenemos que eliminar a esos bastardos! ¡Sayumi! ¡Rodeadlo! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡Tenemos que aumentar la presión! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Nuestro plan funciona! ¡Le hemos dado fuerte! ¡Vamos!
paso. ¡Date prisa! ¡Dentro tu espalda! ¡Podemos hacerlo! ¡No te rindas! ¡Ayumi! ¡Se acabó!